Cordial bienvenida a la sexta y última sesión del curso Historias de lucha por los derechos de las mujeres en México. En esta sexta sesión tenemos como invitada muy especial a la doctora Elvira Hernández Carballido, que nos acompaña la tarde de hoy. Estamos muy gustosos de recibirla, es una amiga, una colaboradora, siempre indispensable, esencial en el desarrollo de nuestras actividades, sobre todo cuando tienen que ver con la historia de las mujeres en México. Para que todas y todos ustedes se formen una idea de la especialista que nos acompaña la tarde de hoy, haré lectura muy breve de su semblanza curricular. Elvira Hernández Carballido es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con una especialidad en estudios de la mujer por parte del Colegio de México. En la actualidad, se desempeña como profesora investigadora del Área Académica de Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. La doctora Hernández Carballido se especializa en investigaciones con perspectiva de género y en estudios históricos sobre la prensa nacional. De su amplia producción quisiera solamente mencionar, para tentar desde luego al público que nos sigue para buscar desde luego sus escritos, Las otras soldaderas, mujeres periodistas de la Revolución Mexicana, 1910-1917, editado en 2011. Asimismo, Elvira Hernández es coordinadora de Ustedes, Ellas y Nosotras, Relatos de Vida Femeninas, publicado por su universidad en 2013. Y finalmente, no puedo dejar de destacar el artículo titulado Un recorrido por las publicaciones de mujeres en el siglo XIX, publicado en la obra colectiva Historia de las Mujeres en México, editado precisamente por el INERV en 2015. La tarde de hoy, Elvira Hernández Carballido nos acompañará, reflexionará y desde luego despertará nuestros pensamientos en torno al vínculo que hay entre las mujeres y los medios de comunicación. Le damos un aplauso y recibimos a nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a quienes se animaron a venir hasta acá. Muchísimas gracias por esta grata compañía. Y también pues a quienes nos están viendo de lejecitos, pero también con mucho gusto. Muchas gracias y pues sin duda, gracias al INERV, que siempre ha sido muy, muy amable conmigo, tanto para invitarme como para abrirme espacios, ya sea en sus publicaciones o en estos espacios de charlar con ustedes. Pues vamos a dar inicio a esta charla con ustedes, en donde pues vamos a hacer un recorrido, principalmente viendo los antecedentes de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, qué hemos hecho, cómo hemos participado y cómo hemos tratado de hacer una presencia y una manera, no mejor ni peor, pero sí una manera muy particular de estar en los medios de comunicación. Entonces, pues los voy a invitar a que hagamos un recorrido en la prensa, después un recorrido en cine, en radio y en televisión, y qué estudios se han hecho también en torno a ese tema desde la comunicación, porque si bien las historiadoras sobre todo han recuperado muchas presencias de las mujeres, desde la comunicación también hay que ver qué hemos estado haciendo y tenemos muchos compromisos todavía para desarrollar este tema. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la prensa, con los periódicos, con el periodismo impreso. Y pues me gustaría primero charlar con ustedes sobre qué textos han aparecido en torno a las mujeres, sobre todo estos textos pioneros. Pues han sido muy, muy destellos los que han aparecido, porque pues en 1936 podríamos considerar que Fortino Ibarra de Anda da a conocer un libro, son dos tomos, se llama El periodismo en México. El primer tomo es las primeras aproximaciones como para preparar a la gente en el periodismo. Si recordamos que el periodismo se empezó a estudiar en nuestro país ya formalmente en 1950,
en la Escuela Carlos Septién, en la Universidad Femenina y en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. Antes no se estudiaba periodismo, entonces pues era más complicado que hubiera alguna investigación desde la academia, pero Fortino Ibarra, que era un periodista, pues saca estos dos tomos del periodismo en México, y el segundo es una riqueza en realidad, porque pues es el primero que intenta recopilar qué han hecho las mujeres en el periodismo, quiénes son las pioneras, en dónde han escrito, y bueno, principalmente recupera a sus contemporáneas de la década de los 30. Entonces, desgraciadamente ya es un libro que solo encontramos en alguna biblioteca y casi nos los prestan bajo palabra de honor, porque pues es casi un libro muy sagrado, ni copias ni nada. Bueno, ahora a lo mejor ya con tantas cuestiones tecnológicas, a lo mejor igual se puede ya escanear, pero de verdad es el libro pionero para mí, que habla de esta presencia de las mujeres en los medios. Y casi 20 años después, pues María del Carmen Ruiz Castañeda hace un artículo en una revista de filosofía y letras de la UNAM, que también la revista es una riqueza porque recupera la presencia de las mujeres en diferentes escenarios, y uno de ellos es el periodismo. Y María del Carmen Ruiz Castañeda pregunta, bueno, ¿dónde están las mujeres en la prensa? No las vemos, no sabemos dónde están. Entonces, pues hay que iniciar esa búsqueda de estas mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, no les voy a decir que en ese año yo leí ese artículo porque todavía no nacía, pero cuando ya lo llegué a consultar dije, sí, cierto, no sé si por intuición, por vocación, por cosas raras que tiene una en la cabeza, pues yo desde que iba en la Facultad de Ciencias Políticas en los años 80, siempre me inquietaba mucho cuando hablaban de historia de los medios, que no escuchara nombres de mujeres. Entonces levantaba la mano y, oiga, profesor, y algunas mujeres, y no hay nadie, no me delata. Pero bueno, tuve la suerte de tener una profesora como Florence Toussaint, y ella nos empezó a motivar para ir a la Hemeroteca Nacional. ¡Ay, que es un paraíso! Olor a periódicos viejitos y estarlos hojeando. Entonces nos empezó a meter ese gusto por ir a la hemeroteca, y me asignó a mí revisar un periódico que se llamaba El Tiempo, que dirigía un señor que se llamaba Victoriano Agüeros. Yo dije, bueno, pues lo voy a revisar. Y al revisar la biografía de Victoriano Agüeros, que voy viendo, escribió en los periódicos El Álbum de la Mujer y El Correo de las Señoras. ¡Oh! Dije, había periódicos de mujeres en el siglo XIX. Maestra, yo quiero revisar esos periódicos. Y ya me dijo ella, pues sí, me parece muy bien, hazlo. Y en mi seminario de investigación, la profesora, ¿qué quieren investigar de tema? Y yo levanté la mano y le dije, ay, ¿sabe qué? Yo quiero ver quiénes fueron las pioneras del periodismo en México. ¿Y eso para qué sirve? ¿A quién le va a interesar eso? ¡Ay! Me partió el corazón mi profesora, la odié en silencio. Pero le dije, oiga, maestra, si ve en el salón, pues ya vemos más mujeres. Yo creo que alguien nos abrió la puerta, la ventana, hizo un agujero en algún lugar, para que ahora nos interese el periodismo. Y yo sí quiero saber quiénes son. Ay, pues si tú crees que eso es importante, ay, pero claro, me picó en mi orgullo y me fui a la Hemeroteca Nacional y encontré unos periódicos preciosos. Y lo más bonito es que un tiempo después llegué con la maestra a su escritorio y le aventé mi tesis. A ver, maestra, ¿qué le parece esto que encontré? Ay, dice, maldita, sí le encontraste más mujeres. Pero eso es bien interesante, y bueno, precisamente las tesis han sido un punto de partida muy significativo, porque tanto María Estela Pineda González en su tesis del 86 y yo también en esa tesis de mujeres en el siglo XIX, pues somos las que empezamos como a recuperar esos trabajos. Y bueno, ahorita que mencionaban en mi currículum que estudié en el Colegio de México, pues también llego con esa necesidad de dónde estamos las mujeres en los medios de comunicación, y realmente era como un espacio, bueno, es cierto, somos una disciplina muy joven dentro de las ciencias sociales, y les causaba ruido, les causaba interés. Y esta Irene García hizo una revisión de qué se había escrito sobre las mujeres en los medios de comunicación y vio que realmente todavía había muy poco trabajo y había mucho que hacer, y pues hemos intentado a dar esa presencia. Y pues me encanta ir así como en estas épocas, y el trabajo que hicieron Ana Amado, Berta Iriar y Norma Valle en un manual que hicieron sobre periodismo no sexista, me encanta porque ese manual empieza con esto que les acabo de contar como anécdota. Chicas que preguntan, ¿dónde están las que pueden ser nuestra inspiración, nuestro ejemplo? Y eso no quiere decir que los hombres no lo sean. O sea, adoro a Filomeno Mata, medio quiero a los Flores Magón porque luego les contaré un chisme de ellos, pero bueno, finalmente son gente muy significativa, Granados Chapa, Julio Scherer, todos esos nombres que yo aprendí en la escuela, que son muy importantes, pero siempre ahí estaban las mujeres y no las
no las querían o no las podían ver. Y pues en 1998 unas maestras de la UNAM, Blanca Aguilar y Laura Navarrete, sacaron este libro que era así como novedoso para la época sobre periodismo en México, y se realizaron varios capítulos, y como que al presentar el libro, la curiosa y la rara era yo. Ay, ¿quién escribió sobre mujeres en la prensa en el siglo XIX? Y era bonito porque finalmente durante las presentaciones de los libros pues tenía yo que contar esa historia de que sí, que las mujeres mexicanas llegamos al periodismo, quizá un poquito después que los hombres, pero ahí estábamos. Y bueno, precisamente fue Fortino Ibarra de Anda el que asegura en este libro que les comento que la primera periodista mexicana mujer fue Leona Vicario. Lo podemos cuestionar y podemos decir, pero es una historia muy bonita, porque aunque Leona Vicario no escribió para un periódico constantemente, sí publicó un texto, una carta, que es esta, que este fragmentito que me encanta y me apasiona y me da mucha emotividad leerlo, porque Leona Vicario, como ustedes saben, pues no es una mujer que haya estudiado en una universidad, no es una mujer que haya tenido los grandes estudios, bueno, tuvo la oportunidad de que vivió con su tío, que era el rector de la Pontificia Universidad de México, y el tío le dijo, bueno, mientras regreso de la universidad, ponte a leer, y ella leyó cosas maravillosas. Por eso participó en la independencia, por eso fue la corresponsal de los insurgentes y entregó parte de su fortuna para ayudarlos. Y bueno, cuentan que cuando Lucas Alamán va a hacer un libro de historia sobre este movimiento de independencia, no menciona a las mujeres. Y alguien le dice que ¿por qué no lo hace? Y dice, porque ellas no participaron con una idea clara de lo que era este movimiento, simplemente siguieron al hombre que amaban. Y tenemos muchos ejemplos, entre ellos Leona Vicario. Y entonces a Leona se le para el chongo y dice, ¿qué le pasa a este señor? Y escribe esta carta tan maravillosa que siempre, sobre todo a mis alumnas, que les digo, ustedes que ahora están diciendo que no al amor romántico y que hay que cambiar. Desde 1832 una señora maravillosa como Leona escribe en un periódico, firma con su nombre y le dice a Lucas Alamán que, perdón señor, pero el amor no es el móvil de las acciones de las mujeres, sino que también nosotras tenemos deseos de gloria y de libertad. Y es una carta de verdad significativa para esa época en donde no teníamos derecho de ir a la universidad, no podíamos votar, nos preferían en nuestras casas, y que una mujer escriba en un periódico, firmando con su nombre, atacando a un gran intelectual de la época para decirle, está usted equivocado y las cosas no son así, y argumentando muy bien, pues realmente a mí sí me gusta pensar que la podemos llamar la primera periodista mexicana por esta cuestión. Sí, en 1722 aparecen las primeras gacetas, casi no se daba crédito a la gente, pero los fundadores y los creadores de esas gacetas o de los primeros periódicos del siglo XIX efectivamente eran hombres, pero ahí aparecen algunos poemas, algunas colaboraciones de mujeres, no siempre con su nombre completo, y pues Leona Vicario va a hacer ese cambio, ¿no? De decir, soy Leona Vicario y escribo esta carta. Entonces, esta publicación que fue en el periódico El Federalista, pues es muy representativa y es una carta que se difunde mucho, sobre todo en los estudios de historia y de las mujeres. Y bueno, 1832, ahí está Leona Vicario. Y vamos a ver que después van a aparecer varias publicaciones para mujeres, pero fundadas por hombres. La Semana de las Señoritas, el Calendario de las Señoritas Mexicanas, Panorama de las Señoritas, ya con el nombre podemos así como decir, bueno, ¿qué significan estos periódicos? Pues eran periódicos que principalmente trabajaban cuestiones literarias, las mujeres ahí aprovechaban para escribir poemas, y pues su perspectiva pues era muy tradicional. ¿De qué les podemos escribir a las mujeres? Pues de su casa, de sus hijos, sus recetas de cocina, cuestiones de moda. Entonces, esas publicaciones tenían ese tono, tenían esa presencia. De 1840 a 1870 son las publicaciones que van a surgir con esa tendencia y con esa presencia. Pero pues vamos a ver que después va a aparecer una publicación que es Las Hijas del Anáhuac, en 1873, que podemos llamar el primer periódico fundado y creado por mujeres. Estas chicas, porque yo supongo que eran muy jovencitas, son alumnas de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. Su idea no era sacar un periódico para difundir ideas, sino su idea era sacar un periódico para aprender el oficio de imprenta que les estaban enseñando. Ellas querían practicar la imprenta, y pues me he tomado yo a veces la libertad de imaginar que seguramente planearon ese periódico para practicar, pero
en un editorial maravilloso que publicaron en enero de 1874, que también me encanta siempre leerlo, releerlo y hablar de él, porque notamos ahí que ellas saben que ya están haciendo periodismo. Ellas dicen, bueno, nuestro periódico todavía no se coloca entre los favoritos, pero dicen, tal vez después se acordarán de estas pobres y humildes hijas de México que escribieron para hablar sobre la emancipación de la mujer. ¿Qué era para ella la emancipación de la mujer? Pues seguramente no es algo parecido a lo que ahora podemos suponer en este siglo XXI. Seguramente en ese siglo XIX, pues era esto, atreverse a escribir, aunque todas ellas firmaban con seudónimo, ninguna puso su nombre, nada más la maestra que las estaba ahí coordinando, pero todas ellas firmaban con nombres de princesas aztecas. Y de esa manera pues se empezaron a animar, pero es muy bonito que digan ellas, bueno, tal vez después alguien se acuerde que este periódico está representando a estas jóvenes mexicanas que quieren seguir el difícil camino del periodismo. Ahí ellas ya están seguras que no solamente están practicando la imprenta. Meses después, este periódico era semanal, duró muy poco tiempo, duró solamente 4 meses, pero fue un ejercicio maravilloso, porque ahí nadie nos está platicando cómo eran las mujeres mexicanas, ahí ellas se expresan a través de su poesía, de sus cuentos, y yo supongo que el periódico desapareció, porque en esa época se suicida Manuel Acuña, y pues todas lloran a Manuel Acuña, y las hijas de la Nahuatl le hacen una severa crítica a Manuel Acuña, sobre todo su decisión del suicidio, cuestiona que como un hombre tan talentoso, tan romántico, incluso hasta tan guapo, toma esa decisión. No la aprueban y nombre, al otro día todos los periódicos, bueno, al menos los que consulté, se les van encima, las critican de una manera terrible, le dicen que son unas niñas que todavía están con la muñeca a un lado y cómo se atreven a hablar de un tema que ni los hombres más sabios han logrado explicar que es el suicidio, ¿no? A la siguiente semana ellas publican un texto disculpándose, diciendo por favor no se enojen, pues era nuestra opinión y se ve que están realmente muy mortificadas y después pues el periódico, por lo menos en la Hemeroteca Nacional, ya no hay ningún ejemplar después de esa fecha, entonces yo supongo que sí se deben de ver entre asustado o sí se deben haber espantado bastante y a lo mejor por eso ya no sacaron la publicación, pero por lo menos dos de ellas, principalmente Matiana Murguía, que es una maestra, vamos a ver que después va a continuar en una trayectoria maravillosa. Entonces, pues las hijas de la Náhuac tienen un significado muy importante. Aparecieron otros periódicos después, mucho después, casi 10 años después, apareció el álbum de la mujer que hizo Concepción Jimeno de Flacker, que es una mujer española que viene a radicarse un tiempo a México porque mandan aquí a su esposo, y ella decide hacer una publicación que se llama El Álbum de la Mujer. Y bueno, Concepción Jimeno viene con unas ideas para ese tiempo muy revolucionarias, discute de manera muy puntual la presencia de las mujeres en otros escenarios, hace referencia a que sí es maravilloso ser madre y casarse, pero que también es muy importante ser una mujer que decida sus cosas y que pueda trabajar. Entonces, realmente Concepción yo considero que movió ahí muchas historias de mujeres. Y hubo otro periódico muy, muy tradicional, pero que también dio espacio a otras, que se llamó El Correo de las Señoras, que circuló durante 10 años, y pues totalmente tradicional, recetas, consejos de belleza, pero tenían una página que se llamaba La Mujer y la Educación, y ahí en 1894 va a salir un texto, que bueno, cuando yo estaba revisando los periódicos dije, wow, ¿quién es esta señora? Y esa señora se llama Lauriana Wright, que fundó Violetas de la Náhuac en 1887, y bueno, ese texto que ella escribe en 1894, pues también para esta época es muy significativo, porque también Lauriana Wright, que tiene una historia muy bonita, es una mujer que pues va a recibir educación en su casa, no puede ir a la universidad porque es mujer, pero bueno, sobre todo su papá es alguien que cree mucho en ella y que la va a apoyar porque ve que a su hija le gusta escribir, que es una niña que le gusta recitar, y le va a dar la mejor educación. Y Lauriana, pues después solita va a empezar a escribir, va a empezar a darse cuenta de los espacios que no están abiertos para las mujeres y por eso va a fundar Violetas de la Nagua, que va a ser de verdad una escuela increíble. Por suerte ahora la Hemeroteca Nacional ya digitalizó gran parte de Violetas de la Náhuac, entonces si ustedes entran a la Hemeroteca Nacional y buscan Violetas de la Náhuac, van a encontrar ese periódico precioso
que aquí podemos ver, en donde Laureana le dio voz a poetas, a narradoras, a maestras, a mujeres que querían hablar de los cometas y a mujeres que querían hablar de consejos de belleza. O sea, no, nadie le puso límite en Violetas del Anáhuac, pero Violetas constantemente hablaba de estas mujeres que estaban transformándose de alguna manera, ¿no? Y les digo, este pensamiento de Laureana, pues es muy importante, porque si ustedes leen esta frasecita de su texto que publicó en el Correo de las Señoras, que se llama La Mujer Perfecta, ella empieza a decir, bueno, pues nos quitan el libro, el telescopio, el botiquín, y solamente nos dejan el espejo, el tocador, el peine, la aguja y la cocina. Y pues dice ella, bueno, entonces ante esta cuestión que estamos viviendo las mujeres, ¿quién puede ser la mujer perfecta? Y ella dice, bueno, ¿cómo podemos ser perfectas? Pues si tenemos fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y sobre todo amor a nosotras mismas, para trabajar por nuestro sexo, para rescatarlo de los últimos restos de esclavitud que por inercia conserva. Que una mujer del siglo XIX escriba esto, porque cree en esas palabras, cree en esa situación, pues podemos ver cómo estas primeras publicaciones de las mujeres mexicanas no están hablando de sucesos noticiosos, no están hablando de la vida política del país, están hablando de ellas mismas. Ellas mismas están mirando en estos periódicos y tratan que sus lectoras también tomen esta iniciativa. Laureana pues va a crear este grupo de Violetas del Anáhuac junto con su amiga Matiana Murguía y muchas mujeres más, que después las vamos a encontrar en otras publicaciones, porque Laureana va a morir muy joven, va a morir en 1896 cuando tiene apenas 50 años, es muy joven, no hagan cara de 50 años, sí, era muy joven todavía, y dejó una gran herencia, porque después esas mujeres de Violetas del Anáhuac las vamos a encontrar en otra publicación muy importante. Pero bueno, aparte de Laureana Gray, pues también va a aparecer una mujer que se llamó Juana Gutiérrez de Mendoza. En algunos libros ella se firma como Juana Gutiérrez de Belén, y pues su periódico va a ser muy simbólico, porque no es un periódico que hable sobre las cuestiones de las mujeres en ningún aspecto. Es un periódico fundado por una mujer que va a hacer referencia a la vida política del país. Ahí don Porfirio Díaz nos va a demostrar que sí creía en la equidad de género, porque así como metió a la cárcel a Filomeno Mata y a los Flores Magón y a un gran número de periodistas mexicanos hombres, también metió a la cárcel a mujeres mexicanas. Ahí sí don Porfirio no dijo, ay, son mujeres pobrecitas, no, también las metió a la cárcel. Una de ellas fue Juana Gutiérrez de Mendoza, que tantas veces fue a la cárcel de Belén, que después se puso ese nombre de Juana Gutiérrez de Belén, porque dijo, bueno, me la paso tanto en esa cárcel que pues realmente parece que me casé con ella. Pero Juana Gutiérrez era una mujer que escribía con una gran fuerza, que firmaba los textos, que no decía, ay, don Porfirio, no sea malo usted, le decía, usted es un asesino, no lo queremos en este país, váyase, cobarde, bueno, le decía todos los adjetivos que ustedes se pueden imaginar, y por supuesto, pues don Porfirio la metía a la cárcel. Lo que no sabía es que metía a varias mujeres a la cárcel y ahí las hizo amigas, a Juana Gutiérrez, a Lisa Acuña Rosete, hidalguense, a Dolores Jiménez y Muro, unas mujeres periodistas muy importantes, porque ellas van a empezar a escribir sobre cuestiones políticas con una perspectiva muy crítica y muy clara. Desgraciadamente, Vésper es un periódico que casi no tenemos ejemplares, son muy poquitos los que hay por ahí, y parece que una de las bisnietas sí tiene toda la colección, pero no se le ha podido convencer para que nos deje leer Vésper completito, porque duró muchísimos años Juana Gutiérrez ante este periódico. Y como les decía, este periódico de Violetas del Anáhuac, pues solamente duró 2 años, muere Laureana. Sin embargo, Matiana y otras mujeres, empezando el siglo XX, pues van a crear este periódico que se llama La Mujer Mexicana en 1904, y ese periódico pues va a mencionar por primera vez la palabra feminismo. Por primera vez también van a cuestionar de una perspectiva muy crítica la situación que se está viviendo en ese momento de las mujeres mexicanas. Ahí ven esta portada preciosa, que aparte es una hidalguense que queremos mucho en Pachuca, que es Columba Rivera, que es la segunda mujer que logra titularse como
en la escuela de medicina, que es bien curioso, ¿no? Que no exista la palabra médica, o, y suena raro decir ese título, como médico una mujer, pero bueno, Columba Rivera, en este periódico vemos cómo les abren la puerta a las mujeres para escribir sobre ellas, para hablar sobre ellas, y tienen un texto que también me encanta mucho compartir, porque vemos la visión de estas mujeres de 1904, que también apenas están empezando a tener acceso a la universidad, sí, es gracias al permiso que luego les conseguía Porfirio Díaz, pero vean en este texto cómo ellas hablan de una situación muy particular, como dicen que eran mujeres que realmente, pues casi casi los papás las ofrecían para casarlas, que no aprendían a leer y a escribir y que los papás pues en cuanto podían, pues las casaban de inmediato. Pero estas preguntas que empiezan a hacer, ¿qué les va a pasar cuando nos vean en un foro defendiendo a los destripados, en las oficinas de telégrafos, de correos o teléfonos? Protestarían enérgicamente. Su protesta llegaría tarde, porque si el siglo XIX fue el siglo de los grandes inventos, el siglo XX es el de la mujer. Ay, bueno, ay, si nos emocionan con eso, no sé qué voy a hacer. Pero vean, o sea, qué manera de escribir, de ver una visión de decir, aquí estamos las mujeres del siglo XX y vamos a transformar muchas cosas. Y en ese periódico de la mujer mexicana, por lo menos los 4 años que tiene la Hemeroteca Nacional ahí registrados, vamos a ver una presencia de mujeres que cuestiona, que pregunta, que denuncia. Matilde Montoya fue la primera mujer que se tituló en medicina en nuestro país. Las periodistas recuperan su historia, nos cuentan cómo les costó trabajo estudiar en la escuela de medicina, cómo le costó trabajo titularse, y cuando por fin se titula, cuando por fin tiene ese título, la mujer mexicana denuncia que en su consultorio no va nadie, porque no creen que una mujer pueda curar a otra persona. Y ellas empiezan a crear argumentos ingenuos quizá, pero empiezan a decirle a sus lectores, cuando ustedes se enferman, cuando son niños, ¿quién los cuida? ¿Quién los atiende? Su madre, ¿no? Entonces, ¿cómo van a dudar de una mujer? Igual reclaman cuando la primera abogada se titula, que también no nos va a saber defender, se va a poner a llorar y otra vez a defender y a decir, las abogadas que están empezando a surgir en este país tienen toda la fuerza y el coraje para defender. Entonces, pues estas mujeres periodistas ya se estaban viendo de esa manera, escriben un texto también pues entre gracioso y jocoso, pero empiezan a decir quiénes somos las periodistas y bueno, pues dicen estamos vivas, tal vez locas, como dicen ellas, locuaz, ilustradas, sabemos escribir, queremos escribir en verso o en prosa, estamos atentas a lo que está ocurriendo, o sea, empiezan ya a tener esa mirada de que no nada más están escribiendo porque sí, sino porque están escribiendo a la altura y al ritmo de los hombres periodistas de esa época. Es cierto, solamente escribían géneros periodísticos como la columna, el ensayo, el artículo, no estaban en el lugar de los hechos como ya empezaban a hacerlo los periodistas, como lo hizo el primer reportero Manuel Caballero, que ya se iban a cubrir sucesos noticiosos, ellas todavía no, pero ya están escribiendo desde diferentes escenarios en nuestro país. Y es así como durante la Revolución Mexicana, pues van a aparecer varias de ellas, va a ser un periodo difícil, pero van a empezar ellas a escribir, no vamos a encontrar ya periódicos como estos totalmente dedicados a las mujeres, pero pues van a empezar a escribir en El Imparcial, van a empezar a escribir en Diario del Hogar, a veces firmando, a veces sin firmar, pero la Revolución Mexicana les va a permitir entrar a los grandes periódicos de aquella época, que va a ser El Excelsior y El Universal, y la mayoría de veces pues haciendo este periodismo que le llamamos de opinión, simplemente haciendo una reflexión, y digo simplemente porque no está mal, pero pues ya empieza el periodismo mexicano a ser totalmente informativo y ellas no participan en ese periodismo informativo, se les da la sección editorial, se empiezan a crear secciones para mujeres, para público infantil y es ahí donde vamos a ver los nombres de varias periodistas, va a ser algo complicado que les permitan tener ese acceso al periodismo informativo. Sin embargo, algo que va a ser muy tradicional y hasta la fecha lo seguimos haciendo, es abrir nuestros propios espacios. Y María Ríos Cárdenas, en la segunda década del siglo XX, va a abrir un periódico que se llama La Mujer, y pues también ahí vamos a encontrar reflexiones y trabajo de las mujeres mexicanas, que bueno,
Principalmente hay una que luego me da un poquito de respeto y de temor utilizar, que es Hermila Galindo, porque una compañera muy querida que es Rosa María Valles, pues realmente es su personaje que ella descubrió. Hermila Galindo fundó un periódico que se llamó La Mujer Moderna, y el libro que hizo Rosa María Valles, que se llama Hermila Galindo, Sol de Libertad, es un libro que recupera ese periódico de La Mujer Moderna. Hermila fue muy cercana a Venustiano Carranza, y pues pudo sacar ese libro en esa época difícil de la Revolución. Pero bueno, cuando yo hice mi tesis sobre el periodismo en la Revolución Mexicana, era un periódico dificilísimo de encontrar. En la Hemeroteca Nacional creo que había 3 ejemplares, fui al Archivo General de la Nación y había 2. Fuimos a la Hemeroteca del Museo de Antropología y creo que encontramos 4 periódicos de La Mujer Moderna de Hermila Galindo. Y pues era muy complicado, pero pues Rosa María Valles se enamoró de ese personaje, porque aparte las 2 son de Durango, y empezó a buscar. Había ahí, que ella había vivido en la colonia Portales, en una calle muy chiquita que era la calle Odessa, pues Rosa María Valles fue a tocar puerta por puerta y a preguntar, oiga, ¿no saben si aquí vive la familia de Hermila Galindo? Y en una casa le dijeron, sí, pero ya no vive aquí la nieta, vive en tal calle. Y pues fue a buscar a la nieta, y la nieta dijo, sí, mi abuela es Hermila Galindo, ¿qué quiere? Pues quiero saber, y bueno, media resistente ahí la nieta, pero ay, Rosa María Valles es una mujer maravillosa que sabe ganarse a la gente. Bueno, pues estuvo casi un año yendo a ver a la nieta, y una tarde le dice la nieta, ¿sabe qué? Ya vi que usted se está tomando muy en serio esto, hay una bodega donde hay cosas de mi abuela, ¿quiere ir a ver? Y pues fueron a esa bodega, y los 100 números de La Mujer Moderna, oh, en una caja, ahí guardados. Le digo a Rosa María, ay, ¿no le diste un golpe a la nieta y te saliste con las cajas? Y dice, pues no, me faltaron ganas, pero no, dice, yo tenía que respetar. Y bueno, la nieta no nos ha querido prestar La Mujer Moderna, pero Rosa María Valles consultó esos periódicos y ahorita aquí está ese libro, por cierto, aquí en esta librería. Y de verdad que es una joya recuperar a Hermila Galindo, que fue una gran pionera del periodismo también en México y de la vida política en el país, porque también ella va a tratar de que en la Constitución de 1917 ya nos den el derecho al voto. No nos van a hacer mucho caso y eso desgraciadamente va a deprimir a muchas de ellas, pues que se van a empezar a ir, Hermila se va a ir del país, va a regresar mucho tiempo después, y por eso María Río Cárdenas como que hace esta revista de la mujer medio clandestina, medio más de mujeres que ya se conocían y que pues apenas empiezan como otra vez a tomar ritmo, ¿no? A decir, bueno, ya nos dijeron que no en 1917, vamos a tratar que los años 20 sean más representativos. Fueron años difíciles, pero pues va a llegar la década de los 30 con un gran movimiento de las mujeres mexicanas en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer para exigirle el voto de las mujeres a Lázaro Cárdenas, y ese movimiento va a ser muy significativo porque va a influir para que las primeras mujeres mexicanas se acerquen a los periódicos a decir, ya no me des para escribir en la sección de mujeres o en la sección editorial, yo puedo ir a cubrir sucesos noticiosos. Y la historia de Elvira Vargas y Magdalena Mondragón es increíble. Ay, claro, van a decir, ay, esta mujer, todas las historias les gustan, pero son historias que en los libros tradicionales de la historia de los medios de comunicación en México todavía no nos recuperan, y es importante tener esa presencia. Elvira Vargas, así como en las películas que siempre vemos de los argumentos de que llega la humilde mujer de provincia a la gran capital, ella llega para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y dice Elvira Vargas, bueno, yo necesitaba trabajar, y el primer trabajo que encuentro es de correctora de estilo en el periódico El Nacional. Y ella empieza a hacer correcciones de estilo, y está la campaña de Lázaro Cárdenas para ser presidente del país, ella está en el periódico en la mañana haciendo correcciones de estilo, y dicen, ¡ay, viene Lázaro Cárdenas, qué reportero tenemos aquí! No, nada más está la chavita, Elvira, no te enojes, ¿cierto? Cuenta bien mi historia. Bueno, Elvira Vargas, pues es la única que está ese día en El Nacional, y dice, pues ni modo, manda a la chavita esta, pues a ver qué consigue. Y le hace una excelente entrevista a Lázaro Cárdenas. Entre la ingenuidad, entre el interés, pues se logra hacer una gran entrevista y por eso Elvira Vargas se queda ya como reportera y pues Lázaro Cárdenas la pide ya como presidente que en todo evento que él haga, Elvira Vargas cubra lo que ahora se sigue peleando todavía mucho, que es la fuente presidencial.
Elvira Vargas la va a tener y va a hacer dos cosas maravillosas como reportera. Una, que tengo la certeza, influyó mucho para la expropiación petrolera de 1938. Elvira Vargas seguía al presidente en todas sus giras que hacía, pero no se quedaba solamente en la mañanera de aquella época, sino que pues se iba a ver qué pasaba. Y en el estado de Veracruz ella le empiezan a decir que se está explotando nuestro petróleo, que las empresas inglesas, norteamericanas, están sacando nuestro petróleo y maltratan a los trabajadores. Les pagan mal, los tienen en una situación terrible y Elvira va a explorar y efectivamente comprueba que la situación de los trabajadores del petróleo, de nuestro petróleo, están siendo vilmente explotados y maltratados. Y empieza a sacar una serie de reportajes que hacen un escándalo terrible y hay un reportaje maravilloso de Elvira en donde ella platica cómo está escribiendo el siguiente reportaje y llegan los dueños de las empresas norteamericanas y le dicen, ya no escriba sobre eso, no escriba que estamos maltratando a los trabajadores, si ellos no cuidan su salario no es nuestra culpa. Y Elvira Vargas nos narra en la crónica cómo le dice, perdóneme, pero yo voy a denunciar porque yo los he visto, yo los he entrevistado, entonces yo voy a denunciar esa situación. Y dice, ay señorita Vargas, le dice el empresario, pues si usted escribiera de otra manera, pues nosotros estaríamos muy contentos, pues van a estar muy enojados porque voy a seguir denunciando. Y pues tiempo después Lázaro Cárdenas va a tomar esa decisión, claro es una decisión muy importante, pero yo estoy segura que esos reportajes de Elvira Vargas fueron muy importantes, tanto que después de la expropiación petrolera, ella cuenta cómo un grupo representativo de trabajadores del petróleo le fueron a entregar un reconocimiento para agradecerle que gracias a sus reportajes eso fue importante. Y después Elvira Vargas también, un segundo momento para mí muy representativo, es que va a apoyar a todas las mujeres que están haciendo mítines y plantones para que se le dé el voto a las mujeres mexicanas. Ella, en todas las conferencias de Lázaro Cárdenas, le pregunta, señor, ¿qué pasó? Las mujeres están esperando que usted solamente diga que sí y que se pase eso para que le den el voto a las mujeres. Y Cárdenas, sí, ya mero, no sé qué. Y una vez Elvira Vargas guarda silencio en la conferencia de prensa y está a punto de terminarlo. ¿Alguna otra pregunta? Y ella callada. Y Lázaro Cárdenas le dice, ¿qué pasó, Elvirita? ¿Ahora no me va a preguntar del voto de las mujeres? ¿Para qué, señor presidente, si usted no está haciendo nada? Y Cárdenas, ay, Elvira, por favor, mejor no le hubiera preguntado. Y claro, no hizo nada, pero vean la postura de una reportera segura, de una reportera que quiere cuestionar. Y bueno, y Magdalena Mondragón también se ganó ese título de primera reportera por gran iniciativa propia. Viene a la Ciudad de México, ella es de Coahuila, y le dice a su amigo, oye, yo quiero ser periodista. Su amigo le dice, bueno, yo escribo en La Prensa, y La Prensa es un periódico de nota roja, y pues, ¿qué va a ser una mujer tan guapa, tan bella como tú? Y dije, ya no, llévame. Y cuando está ante el director de La Prensa y le dice, ¿sabe qué, señorita? Usted no puede trabajar aquí, es nota roja, usted es mujer, no va a poder, le van a estorbar los tacones, se le van a ensuciar sus uñas. Y ella dice, mándeme al evento que quiera hoy y si no lo cubro bien no me contrate. Y la manda a un evento muy bonito, que yo pensé que solo era evento de las películas, pero no, sí había un permiso para tener duelos en Chapultepec. Y es el último duelo que se permite en Chapultepec en esa década de los 30. Y la mandan a cubrir el duelo. Va, regresa al periódico, le dice, a ver, aquí está mi nota. El director la empieza a leer y la voltea a ver y le dice, ¿usted está loca? ¿Entrevistó al que perdió el duelo? Pues yo estaba agonizando, pero me alcanzó a decir por qué falló en el disparo. Y le dice él, ¿pero cómo hizo eso? Porque quiero que vea que yo quiero ser reportera, que yo sí puedo cubrir cualquier suceso. Y pues así Magdalena Mondragón se gana el puesto de reportera en un periódico de nota roja, en donde también yo considero que hizo diferentes perspectivas de la nota roja, en donde si vemos a una mujer que cometió algún crimen, la descalificación que hay, no se le da la palabra a esa mujer. Y Magdalena Mondragón siempre entrevistó a las mujeres que estuvieron en situaciones muy difíciles, sobre todo a lo mejor a las que habían asesinado a su esposo o habían cometido alguna situación, Magdalena les daba la palabra, pero también no se quiso quedar en la nota roja y también aprovechó para entrevistar al presidente Lázaro Cárdenas,
Y era bien cizañosa la malvada de la Magdalena, porque lo entrevista y le dice, oiga, ¿y usted sí va a gobernar o va a ser como los otros que nada más obedecían a Plutarco Elías Calles? Y Cárdenas, ¿cómo cree? Yo soy muy independiente, no sé qué. Y bueno, la entrevista de en primera plana, ¿no? Cárdenas dice que él no va a ser mayoneta de Plutarco Elías. Pues se le ocurre y va a entrevistar a Plutarco Elías Calles, le dice, oye, ya leyó lo que dijo Cárdenas, ¿cómo ve? Y Plutarco, bueno, pues él dirá lo que quiera, pero yo lo ayudé. Y bueno, les hace que los dos se peleen a través de las entrevistas, pero es la forma en que ella va logrando tener ese prestigio, esa presencia. Y bueno, también exageró un poquito porque durante la Segunda Guerra Mundial va ella a cubrir una conferencia de prensa que va a dar el Ejército y la Marina Nacional de qué manera está participando el país y no la dejan pasar porque es mujer. Y se enoja tanto que no lo piensa bien, les digo a mis alumnos no vayan a hacer eso, pero inventan la nota. Y entonces dice que ese día avisan que hundieron un barco mexicano, que murieron muchos mexicanos y le dan la primera plana. Y pues obviamente que al otro día llama el Ejército, llama a Marina y dice, ¿qué pasa? Eso no se dijo. Y ella la manda a llamar al director, dijo, sí lo inventé porque no me dejaron pasar. Le dijo, no, usted no puede hacer eso, ¿sabe qué? Suspendido un mes sin sueldo y a ver si la volvemos a contratar. Y bueno, podía haberse ido a su casa a llorar y a decir, ay, qué tonta soy, pero no, se fue a Washington, consiguió entrar a la Casa Blanca y tener una conferencia con Roosevelt, claro, varios periodistas más, pero cuenta ella muy bonito en una entrevista cómo llega a la Casa Blanca, cómo va a entrar a Roosevelt, y ella dice, lo que le voy a preguntar es algo sobre el petróleo, sobre tal situación, sabía muy bien inglés por suerte, y pues ya regresa al otro día de Washington y le dice a su jefe, ¿sigo suspendida? Sí, pues esta nota que le conseguí sobre una conferencia de Roosevelt, pues la publicaré en otro lado. No, Magdalena, regrese al periódico. Entonces, bueno, esas personalidades para mí son bien importantes porque son ese doble, triple esfuerzo, gran personalidad que tenían que tener ellas para ser reporteras en un periódico. Y sin duda, pues abrieron camino a otras más, dos muy bonitas, lindas y maravillosas como fue Noemí Atamoros y Cecilia Treviño. Bueno, Cecilia realmente se sentía muy rara ahí en Excelsior trabajando, tanto que le pusieron Bambi, imagínense la manera en que se arrinconaba en la sala de redacción, porque eran solamente los hombres periodistas y ella, pero va a llegar Noemí Atamoros, que va a ser una gran mancuerna con ella, y Noemí Atamoros me contó una historia también muy bonita, porque ella estudiaba en la Universidad Femenina, es la segunda, tercera generación que estudia la licenciatura de periodismo, y uno de sus profesores era Manuel Becerra Costa, y ve que ella escribe muy bien y le dice, oiga, ¿no quiere irse a Excelsior? Estoy como director de Excelsior, me gustaría que usted fuera reportera. Y Noemí pues era jovencita y dice ella, por eso tal vez atrevida, le dice que sí, llega a Excelsior, entra a la sala de redacción llena de hombres y ve al fondo a Bambi ahí sentadita y empieza a caminar por la sala de redacción, trae tacones y empiezan a sonar sus tacones y las máquinas de escribir dejan de escribir. Todos los reporteros se le quedan viendo y ella va haciendo su taconeo y entonces todos empiezan a imitarla y ella se da cuenta y empieza a caminar más rápido y todos a hacerle burla y ya cuando ella llega al otro lado y hace así todos, ja, 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 y ya empiezan a platicar y Bambi, no, pues nosotras cubrimos sociales, vamos a bodas y hacemos tal y ella dice, no, esto no me gusta. Y al segundo día que llega, otra vez la vuelven a imitar el taconeo y a reírse y pues las dos ahí sentaditas de que qué hacemos, ¿no? Y el tercer día está fuera de Excelsior y dice, no, se me hace que yo ya no entro. Y Becerra Costa la ve y le dice, ¿qué pasó, Noemí? ¿Qué anda haciendo aquí parada? Dice, desde hace rato la veo que está así. Es que, ¿sabe qué? Yo entro a la sala de redacción y pues siento que los compañeros se burlan de mí. Ah, sí, a ver, vamos. Y entran a la sala de redacción y el taconeo y todos escribiendo. Entonces, Becerra Costa se para en medio de la sala de redacción y voltea a verlos. Le dice, a ver, cabrones, ¿ahora no van a molestar a su compañera? No, ¿cómo cree? ¿Saben por qué está aquí ella? Porque escribe muy bien. Y aguas, porque a cualquiera le va a quitar la chamba cuando quiera. Y ya Noemí dijo, uy, dice, crecí por toda la redacción. Y claro, estuvieron escribiendo mucho tiempo ella, Cecilia y ella, la sección sociales. No las querían mandar a otra. Y se les ocurre hacer un proyecto que se llama Página B de Cultura y van con Scherer y le dicen, oiga, está bonito cubrir sociales, pero ¿por qué no nos deja escribir sobre otro tema? ¿Por qué no nos deja escribir sobre cultura y tener este espacio en Excelsior? Y dice Noemí, la verdad Scherer ni nos hizo mucho caso, sí, hombre, hagan lo que quieran, son mujeres, que váyanse a hacer.
Y bueno, página B todavía existe en Excelsior y realmente es un espacio maravilloso del periodismo cultural de nuestro país. Y estas dos mujeres pues fueron las grandes iniciadoras. Noemí Matamoros todavía vive. Su hija me buscó y me dijo, oye, tienes que escribir de mi mamá, nadie habla de ella en Excelsior. Digo, amamos a Scherer y a todos los demás, pero ¿qué pasa con las demás mujeres, no? Entonces, conocí a Noemí Matamoros, no quería que la entrevistara, no quería que escribiera sobre ella. Y yo le dije, miren, doña Noemí, imagínense un salón de clases donde la mayoría pueden ser mujeres y yo les diga que una señora llegó a Excelsior y logró hacer tal, tal. ¿No cree que las chavas se van a emocionar? ¿No cree que las chicas van a decir, yo puedo ser también periodista como esa señora? Y me dice, eres una tramposa. Y bueno, me dio la entrevista y yo espero que en este mes de septiembre salga esta historia de Noemí Matamoros en Excelsior, que es muy importante. Y bueno, pues también en Excelsior llegó una mujer que todos conocemos, que es Rosario Castellanos. Rosario, bueno, fue invitada por Scherer porque ya era Rosario Castellanos. Y bueno, Rosario también en un texto muy bonito platica a ella que le dio tanto miedo a la invitación de Scherer que lo mejor era decir que sí. Y empezó a escribir en Excelsior, la única mujer en la página editorial de Excelsior que empieza a escribir sobre diferentes temas, pero sobre todo sobre las mujeres. Es irónica, es dura. Este textito me encanta de Rosario porque empieza a hablar de que en Estados Unidos ya está un movimiento feminista, mujeres que están saliendo a las calles a exigir una igualdad, y dice ella, ¿y nosotras qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Y me encanta porque dice ella al final, bueno, cuando se acabe esta manera conformista de ver la vida, va a surgir la primera River de Furibunda en este país. Y siempre a mis alumnas las provoco y les digo, ¿quién es la primera rebelde furibunda de este salón de clases y de este país? Y Rosario lo hizo durante casi 10 años. Ustedes saben, pues Rosario murió en Israel, desgraciadamente en un accidente bastante tonto que fue tocar una lámpara y sufrir una descarga eléctrica, pero aún así su último texto que ya había escrito llegó a Excelsior ese día que ella murió, ¿no? Entonces, pues también ahí Rosario Castellanos marcó una pauta muy importante en el periódico más importante del país, donde casi las mujeres no estábamos ahí escribiendo, y no es porque yo quiera acusar ahí de machines a Scherer y a todo su equipo, pero pues realmente ellos no miraban a las mujeres como periodistas y por eso era difícil encontrar esos espacios, y por eso es importante pues evocar que en Excelsior había ese espacio. Y bueno, la década de los 70 va a traer un gran movimiento feminista en nuestro país y nuevamente, si no encontramos el espacio en los periódicos de circulación nacional, pues hagamos los nuestros. Y en los años 70, muchos movimientos feministas, muchos grupos de mujeres van a crear sus publicaciones. Una de ellas fue La Revuelta, que apareció en el 76-78, hicieron su propia publicación. El Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM muy generosamente escaneó todas estas publicaciones, así que si ustedes le quieren echar un ojito, ahí está La Revuelta y unas más. Pero La Revuelta pues va a marcar algo que vamos a empezar a llamar periodismo feminista, un periodismo hecho por mujeres desde una postura totalmente feminista. Y claro, pues va a aparecer Revista Fem, que también gracias al Centro de Estudios de Género de la UNAM ya está totalmente digitalizada toda la revista, sus casi 30 años que estuvo circulando. Y bueno, esta revista fue fundada primeramente por Alaide Fopa, y durante ese tiempo fue una revista muy académica, donde hay muchos ensayos, muchas reflexiones, y desgraciadamente pues Alaide Fopa es secuestrada y desaparecida en Guatemala en el 81, y la revista, pues las mujeres que hacían FEM deciden hacer una dirección colectiva, y durante 4 años la revista sigue saliendo cada semestre, luego cada mes, hasta que deciden pues darle un cambio a la revista FEM. Y en 1987, Berta Iriar decide que sea una revista periodística, que sea una revista con reportajes, con entrevistas, con crónicas. Y bueno, van a llegar 4 muchachitas de la universidad recién egresadas, pues hacer que Revista FEM sea más periodística. Isabel Barranco, Josefina Hernández, Maribel Inclán y su servidora Elvira Hernández Carballido vamos a llegar a FEM, pues a darle una vuelta a FEM y hacer un periodismo en la revista. Desgraciadamente Berta solamente puede estar un año en Revista FEM
Y pues llega Esperanza Brito para estar del 88 hasta el 2004 publicando en la revista. Y si ustedes tienen curiosidad o ganas de consultarla, les digo, ya está totalmente digitalizada y vamos a encontrar en esa revista pues la vida de las mujeres mexicanas en el siglo XX y principios del XXI y todas las temáticas que ustedes se quieran imaginar y ver la fuerza, la transformación. Por ejemplo, la violencia era un tema que preocupaba a FEM, pero no era un tema muy abordado porque no se sufría como ahora la violencia. El aborto era un tema constante y bueno, muchos más que se trataron en revista FEM. Un aspecto muy importante en los medios de comunicación es la aparición del suplemento Doble Jornada en 1987, porque el periódico La Jornada, un periódico informativo, un periódico de circulación nacional, va a decidir que dentro de su periódico venga una publicación hecha solamente por mujeres, una publicación totalmente feminista y que va a ser coordinada por la periodista Sara Lovera, que va a ser muy significativo su papel de Sara Lovera en el periodismo de mujeres y en el periodismo feminista de este país. Ese ejemplar que ustedes ven fue el último que circuló de Doble Jornada, que va a desaparecer por unos problemas con la llegada de la nueva directora, que fue Carmen Lira, que quería que ya el suplemento solo llegara a los suscriptores, y nosotras queríamos que el suplemento llegara a toda la gente que leyera La Jornada, y pues desgraciadamente ya no se pudo tener esa posibilidad. Sin embargo, pues La Jornada, que salió un 8 de marzo del 87 y casi circuló 10 años, pues ese suplemento fue muy importante en el periódico. Claro, yo muchas veces en el metro, en la pecera, veía gente que el primer lunes de cada mes abría La Jornada, y a veces leía nuestro suplemento y a veces lo sacaba y lo dejaba por ahí olvidado, pero el suplemento Doble Jornada es un gran ejemplo del periodismo hecho por mujeres en nuestro país, del periodismo con perspectiva ya feminista y un periodismo que ya va dentro de un periódico de circulación nacional con la garantía de que no le va a llegar a un público especializado, sino que le va a llegar a cualquier tipo de gente. Y es así como va a surgir Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, donde Sara Lovera pues va a crear esta primera agencia de noticias de mujeres con un grupo también de periodistas que trabajamos con ella en Doble Jornada. Pero bueno, pues Sara es y ha sido el eje, la líder y la inspiración de muchas de nosotras. Y CIMAC sigue existiendo ahorita con Lucía Rivadeneira, que la está coordinando, pero bueno, vamos a tratar de que, aparte de CIMAC, bueno, surjan otros espacios en el periodismo de esta época. Y pues en este recorrido sí que hicimos sobre las mujeres mexicanas en la prensa, pues que ustedes vean a estas periodistas. Bueno, ahí está Sara Lovera, ahorita está el portal de noticias en México, el blog Mujeres Net, jovencitas que abren espacios como nosotras las Wicas, allá en Hidalgo, Aida Suárez con Alas Mujeres, Oaxaca, Soledad Jarquín con las Caracolas. Entonces, si ven ustedes este recorrido en la prensa mexicana, pues realmente nos permite ver que sí hay una presencia de mujeres en nuestro periodismo y que podemos manifestarlo de esa forma. En otros espacios de los medios de comunicación, aunque yo no me he dedicado profundamente a ellos, me gustaría darles unos destellos de lo que también hay en cine, en radio y en televisión, para que ustedes vean que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para recuperar la participación de las mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, en el cine hay algunos trabajos que se han realizado, casi siempre empezamos con muchas tesis, en la UNAM hay tesis sobre los temas de las mujeres en el cine. Principalmente para mí una gran pionera en este tipo de investigaciones es Márgara Millán, con su libro Derivas de un cine femenino, pero las tesis que podemos encontrar en la UNAM son de verdad muy representativas. Gracias a estas tesis podemos ver que una pionera en el cine mexicano fue Mimi Derba, que pues va a producir una película que se llamó La Tigresa, va a ser su propia casa productora. Desgraciadamente no va a recibir mucho apoyo. A Mimi Derba luego la recordamos más porque en las películas del cine oro del cine mexicano es la mamá de Jorge Negrete, en las películas clásicas, esa es Mimi Derba, pero muy jovencita ella intentó ser una productora y una directora de cine. Fue difícil, su productora desgraciadamente quebró, pero ahí está ese primer intento de las mujeres por estar detrás de la cámara y hacer algún tipo de película. Van a pasar muchos, muchos años
para que llegue otra mujer al cine mexicano. Casi 40 años después, Matilde Landeta va a producir 3 películas, las va a dirigir Lola Casanova, La Negra Angustias y Trotacalles. Y pues Matilde Landeta también en varias películas cuenta lo difícil que era llegar a un foro de cine y que ella pudiera decir silencio, cámara, acción y que le creyeran que ella era la directora. Fue muy complicado, pero pues fue esta pionera que empezó a hacer un cine, no mejor, pero sí diferente. Lola Casanova es un personaje que una amiga mía, Gloria Hernández Jiménez, analiza de una manera bien importante y que rompe mucho con los estereotipos que creó el cine de la época de oro. Matilde Landeta sí creó personajes diferentes en el cine mexicano, pero pues las oportunidades fueron muy poquitas dentro de ese aspecto. Y pues fíjense, en los años 40, mitad del siglo XX, y ya no vuelve a aparecer ninguna mujer detrás de cámaras, hasta que ese movimiento feminista de los años 70, pues hace que también muchas jóvenes de aquella época, como Rosa Marta Fernández, como Beatriz Mira, crean un colectivo Cine Mujer que hace poquito recibió un reconocimiento muy bonito, que hacen cortometrajes que tratan de explicar la vida de las mujeres mexicanas. Dos cosas de mujeres, vicios en la cocina, rompiendo el silencio, son documentales que hablan sobre la vida cotidiana de una ama de casa, sobre el aborto, sobre la prostitución, y va a ser hasta los años 80 en donde el nuevo cine mexicano se abre de una manera maravillosa y varias de ellas empiezan a tener oportunidad de hacer largometrajes. Claro, no son películas súper exitosas y muy taquilleras, pero son películas con personajes diferentes. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Mariano Varo, que se hizo más visible con la película Danzón, pero Lola, que este cartel que ustedes ven, es una película que habla sobre la maternidad desde una visión muy diferente, una maternidad que deseas, pero que también cansa, que también a veces te arrepientes, que a veces no disfrutas. Y me decía Mariano Varo que esta foto del cartel para ella era bien importante, porque dice, yo quiero que no sepas dónde empieza la hija y dónde está la mamá, quiero que las confundas, porque en la película es lo que María nos demuestra, lo que significa en verdad la maternidad para las mujeres. Si deseamos ser madres, pues queremos ser buenas madres, pero también sabemos que es una tarea difícil, cansada, angustiante, te harta, todas las sensaciones que pueden vivir y que luego no confesamos porque pues ser madres tiene que ser siempre maravilloso, y Lola es una película que rompe con eso. Y estas cineastas van rompiendo con muchos estereotipos, hacen un cine, insisto, no mejor, pero sí diferente, y principalmente los documentales son películas muy significativas. Más vale maña que fuerza, el cartel es precioso, y además es uno que de un cineclub que hubo aquí, y pues ahí Laura Serrano, nuestra primera boxeadora, pues cuando se casó quiso que su foto de boda fuera con sus guantes de box, porque ella es boxeadora. Y más vale baña que fuerza, pues Mari Carmen de Lara hace una investigación maravillosa de cómo llegan las mujeres a los deportes, cómo pueden ellas estar presentes, y es realmente dar voz a otro espacio muy importante que son los deportes. María José Cuevas, este documental sobre Bellas de Noche, pues fue un tiempo de un cine muy difícil, de ficheras, de un cine de desnudos, de un cine donde las mujeres no importa que hablen, sino que simplemente muestren, que no sean aliadas, sino que compitan entre ellas, pero María José Cuevas le da voz a estas mujeres, le da voz a Lynn May, le da voz a Olga Brinskin, a Wanda Seuss. ¿Qué hacen estas mujeres? ¿Por qué permiten que su cuerpo se convierta en mercancía? ¿Se dan cuenta? ¿Están conscientes? ¿Y qué significó para ellas sacrificarse tanto para ahora terminar olvidadas? Realmente el documental nos sensibiliza mucho sobre esa exigencia a la belleza de las mujeres, principalmente a mujeres como ellas que marcaron una época. Y bueno, Natalia Beristain también ahorita, de las cineastas más jóvenes que tenemos, esta película precisamente de Los Adioses de Rosario Castellanos, es una película que nos muestra una Rosario muy humana. El final de la película para mí es simbólico, es una escena preciosa ver a Rosario
que se está bañando, relajándose en una tina de baño, verla cómo se levanta, cómo se pone su bata, cómo camina hacia su habitación y vemos esa lámpara que sabemos qué va a pasar con ella. Y Natalia simplemente nos deja con esa escena y con ese dolor que saber que en ese momento vamos a perder a Rosario Castellanos. Ese es el cine que están haciendo las mujeres mexicanas. Y ese es el cine que podemos recuperar y que ahorita, claro, es una pasadita rápida, pero que es importante que sepamos que necesitamos recuperarlas, dar voz a lo que están haciendo y sobre todo recuperar el trabajo que están realizando en la pantalla grande. ¿Qué sabemos en la radio? Pues también estamos muy perdidas todavía en nuestra presencia en la radio y hay algunos textos que las han empezado a recuperar. Yo recupero mucho el trabajo de Consuelo Mesa, que es una gran pionera de la radio feminista en nuestro país, de Lupita López, que recuperó una estación de radio que existió a mitad del siglo XX, que fue Radio Femenina, a Rosalinda Sandoval, que va a recuperar la historia de María Luisa Ross, porque María Luisa Ross va a ser la primera mujer que queda al frente de una estación de radio cuando la radio mexicana se está formando en esta época. José Vasconcelos confía en ella y le deja como directora de lo que ahora es Radio Educación. Cuando yo fui a hablar sobre la presencia de las mujeres en la radio, en Radio Educación, tienen una cabina preciosa, la principal, que se llama José Vasconcelos, porque pues Vasconcelos fundó esa estación de radio. Y no saben qué maravilloso era de que yo estaba hablando de lo que hizo María Luisa Ross en lo que fue Radio Educación, y todos con cara de admirados, porque decían, nunca supimos que una mujer estuvo al frente de esta estación de radio, que no supimos que se llamaba María Luisa Ross. Y hace poco que volví a ir a Radio Educación, casi lloro, porque tienen una cabina nueva que se llama María Luisa Ross. ¿Qué hizo María Luisa Ross? Pues vio en la radio una posibilidad de educar a la gente, de hacer un gran trabajo educativo y también tuvo una visión periodística bien importante, porque ella va a tomar la decisión cuando asesinan a Álvaro Obregón en San Ángel, ella manda a su equipo de radio a transmitir en vivo desde allá. Es la primera vez que una radio mexicana hace una transmisión en vivo de un hecho pues tan importante como fue el asesinato. Y María Luisa Ross también decidió que el juicio que se hizo contra la madre Conchita y contra el otro personaje que estuvo dentro de este asesinato se transmitiera en Radio Educación. Y pues mi querida amiga Rosalinda Sandoval pues fue a buscar la historia de María Luisa Ross, fue maestra normalista, encontró su expediente, encontró sus notas de cómo planeó programas de radio para Radio Educación. Y el libro que tiene sobre María Luisa Ross es un libro que nos recupera esa presencia de la mujer en la radio, ¿no? Decidida y con todas las ganas de transformar la radio mexicana. Les digo que Guadalupe López también recupera esta estación de radio que a mitad del siglo XX existió, hecha totalmente por mujeres. Mucha gente las criticó, incluso le decían la radio de las cotorritas, porque decían, ay, es que la voz de las mujeres es bien graciosita, como que para radio suena rara, ¿no? Entonces fue uno de los argumentos que usaron para quitar Radio Femenina. Fue una radio que tuvo de todo, desde concursos de belleza, desde busca tu pareja y cásate, pero también tuvo algunos espacios de reflexión sobre la situación de las mujeres. Ahí, por ejemplo, Margarita Michelena fue guionista de estos programas de radio y pues fue también un espacio muy bonito que se perdió en la historia de la radio mexicana. Si ustedes buscan en libros de la radio, no nadie menciona Radio Femenina. Hasta hace poco mi querido amigo Gabriel Sosa Plata, que sacó un libro muy bonito que se llama Días de Radio, me acuerdo que me invitó a la presentación de su libro y me dijo, y además Elvira, yo sí pongo Radio Femenina. Le digo, ah, eso está muy bien, compañero. Y bueno, también en Radio Universidad va a abrir un espacio muy bonito al aire de FOPA, que fue Foro de la Mujer, que es un programa de radio que la misma UNESCO recuperó como algo muy importante para las mujeres en la radio. Y al aire de FOPA, ¿qué hacía en ese programa? Pues simplemente le daba voz a las mujeres, simplemente hablaba de lo que estaban haciendo, las invitaba, trataba temas, digo, no era un periódico así todo jocoso, era un programa así, a lo mejor un poco denso por las participaciones, pero era un espacio donde estaba una voz de mujeres en los años 70, donde todavía no había locutoras mujeres en esa época en nuestro país, y Radio Universidad le abre ese espacio
a Laide Fopa, a Margarita García Flores, que tiene un libro que se llama Solo para Mujeres, que así se llamaba su programa de radio, donde hizo entrevistas increíbles a diferentes mujeres, y fueron llegando más a las radios de los medios públicos, como fue Berta Iriar con La Causa de las Mujeres, o Isabel Barranco con otros programas como Revista Semanal, Ya No Somos Dos, pero pues eran igual espacios muy chiquitos, y la Radio Comercial Mexicana se tardó mucho para abrirle espacios a las mujeres locutoras y para que ellas pudieran tener un programa. Los medios públicos fueron los más solidarios y los que permitieron este espacio. Bueno, también se creó otro escenario muy importante que fue este programa de CIPAM, Dejemos de Ser Pacientes, que durante muchas décadas estuvo orientando a las mujeres mexicanas en torno a su salud y que sin duda Pilar Muriedas fue una gran mujer que hizo que este espacio en IMER estuviera latente. Y bueno, también en otros escenarios para mí muy importantes fueron los que abrieron, sobre todo en Oaxaca, que hay tanto a radio comunitaria, estas dos niñas, porque estaban muy jovencitas, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, no tenían una cabina de radio, tenían una camioneta desde donde transmitían en su pueblo, en donde transmitían diferentes temáticas, una de ellas fuertes críticas al presidente municipal de la región, y desgraciadamente las asesinaron. Eran unas chicas de 22 años, y ese tiempo en que las asesinaron, yo estaba en el jurado del Premio Nacional de Periodismo y un compañero propuso que les diéramos un premio póstumo, aunque no hubieran concursado para ganarse ese premio. Todos dijimos que sí. El premio se entregó en Bellas Artes. Todo el pueblo fue a recoger el premio de Felicitas y de Teresa. Entraron como en una procesión a Bellas Artes, no saben, yo así toda conmovida, entraron con flores, con incienso, con cantos, muchas chicas jovencitas. Les entregamos el premio y todas fueron haciendo, hasta decirnos gracias, y vamos a seguir haciendo una radio de denuncia. Y yo les decía, cuídense mucho, y las chicas me decían, ¿saben qué? Sí, nos mataron a Felicitas y a Tere, y si me matan mañana a mí, ahí vienen más compañeras, se van a cansar de matarnos, pero nuestra radio va a existir siempre. Ay, eso es una manera tan bonita de ver la presencia femenina en la radio con una fuerza increíble. Y pues ellas están en las radios comunitarias y por suerte esta asociación de radios comunitarias les ha abierto un espacio muy bonito en este escenario y pues ellas están ahí trabajando. Y bueno, Lourdes Barbosa en Mujeres en Frecuencia tiene y da unos cursos maravillosos para que la radio sea nuestro escenario. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta charla, pues en televisión, fíjense que cuando yo empecé a asesorar esta tesis a mi alumno Edgar Malagón Medel, no encontramos nada de mujeres en la televisión mexicana. Están las telenovelas, están los programas de comedia, pero en los programas de noticiarios, las periodistas mexicanas en la televisión, ha sido un papel muy complicado tenerlas ahí presentes, pero ahí están tres grandes ejemplos: Patti Berumen, que se abrió a la fuerza casi casi en lo que en ese tiempo era Canal 13, María Victoria Llamas, que se peleó a muerte en Televisa y finalmente tuvo que salir de Televisa, o realmente la corrieron de Televisa, porque ella tenía una postura muy crítica. Abrió un pequeñito espacio que se llamaba Hombres y Mujeres Trabajando, y bueno, y Sara Lovera en Televisión Educativa abrió una serie de entrevistas muy importantes, pero realmente hay muy poco trabajo de qué están haciendo las mujeres mexicanas en la televisión. Por ahí destellos de Canal 13, en Televisa les digo a María Victoria Llamas, una barra que se hizo de mujeres en Canal 13, Diálogos en Confianza en Canal 11, que por ahí abrió algo. La crítica a Marta Lamas por aparecer con Broso, pero decía Marta, bueno, pues es un espacio que hay que aprovechar y si podemos hablar del tema hay que hablar. Y bueno, ya ahorita algunas de ellas que las vemos como titulares de noticiarios, pero que realmente es algo muy complicado. Y pues para ya cerrar este recorrido, pues decirles que aquí tienen a una necia apasionada y comprometida con la presencia de las mujeres en los medios de comunicación y pues estar tratando de publicar un libro sobre las violetas de la Anáhuac que muy amablemente me publicó de Mac,
acerque mi tesis de doctorado sobre las periodistas en la Revolución Mexicana, me publique una editorial perversa porque nos emociona a los que acabamos de hacer la tesis y te dice, vamos a publicar su trabajo. Y después resulta de que te regalan un solo libro y después los tienes que comprar en euros. Pero bueno, lo importante es que está ese libro circulando. Conaculta muy amablemente le interesó saber qué había sobre mujeres y medios de comunicación y me invitó a coordinar este libro sobre cultura y género. En mi universidad me han abierto este espacio y he podido publicar libros como El género es el mensaje. De Mac, muy generosa, nos permitió contar la historia de Revista Fem. En Hidalgo hay una editorial que se llama Elementum, que me ha permitido publicar muchos temas sobre la historia de mujeres. Y recientemente me atreví a escribir una novela biográfica, histórica, imaginaria, mágico-musical, de Laureana Wright, que se llama Tinta Violeta. Es una novela que pueden descargar gratis en DEMAC, en Documentos y Estudios de las Mujeres, y en donde, bueno, pues intento imaginar cómo fue la vida de Laureana Wright y cómo fundó Violetas de la Náhuac. Y bueno, hasta la fecha a la gente le ha gustado, entonces si ustedes quieren leerla, es una manera de hacer visibles a las mujeres en los medios de comunicación. Y pues muchas gracias por su atención y espero que este recorrido pues les ayude a ver a las mujeres en los medios de comunicación. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a la doctora Elvira Hernández Carballido esta magnífica reflexión sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación, en principio a través de la prensa escrita y conforme el desarrollo de la tecnología en el cine, en la televisión, en el radio, y bueno, queda pendiente el anchuroso espacio de las redes sociales, ¿verdad? Las mujeres dentro de las redes sociales. Ahí hay otro libro que quién sabe, pero a tus tesistas estoy seguro que les interesará llegar a este punto. Y bueno, nada mejor que cerrar este curso con esta participación, con este enfoque, porque hemos visto miradas críticas, hemos escuchado voces de indignación, voces de enojo, pero también a través de la particular tónica que Elvira Hernández Carballido ha dado a este recorrido, a esta trayectoria de mujeres que han participado en la prensa y en los medios de comunicación, pues nos encontramos también con otra visión, con la visión de las mujeres que tienen talento, que empujan, que no se dejan vencer y que finalmente hacen valer su voz, su palabra a través de los medios que transmiten las ideas a comunidades mucho más amplias. Muchas gracias, Elvira. Al mismo tiempo, queremos aprovechar la segunda parte de esta transmisión, de la transmisión de esta conferencia sobre mujeres y medios de comunicación. Elvira Hernández Carballido acaba de publicar, está calientito, recién sale de la impresa, este bonito libro que se titula Mujeres de Primera Plana, las primeras reporteras mexicanas. Y bueno, trae para nosotros algunos ejemplares. Para el público selecto que está aquí presente, si no han hecho preguntas, es el momento de hacer una buena pregunta. La mejor pregunta seleccionada, desde luego, por la conferencista, se llevará un ejemplar de este libro. Y para no ser inequitativos, porque estoy seguro que las personas que están viéndonos en redes sociales dirán, ¿por qué no resistía a mojarme hoy para venir aquí presencialmente a la sede del INERP, asistir a esta conferencia? A partir de mañana vamos a instrumentar una dinámica para el público, para nuestro público de redes sociales, 4 ejemplares, no sé si 3, pero por lo menos los pondremos para que el mejor comentario o los mejores comentarios que reciban más likes en redes sociales
sobre el desarrollo del curso Historias de Lucha por los Derechos de las Mujeres en México, se llevarán un ejemplar. Bueno, eso de se llevarán, tienen que venir aquí a la sede del INER y desde luego la dinámica funcionará óptimamente para las personas que residen en Ciudad de México o en el área metropolitana para que vengan a recoger aquí a la sede del INER el ejemplar del libro que tendrán a bien ganarse. Bien, pasamos a las preguntas, a los comentarios de nuestro público. Estamos muy contentos y complacidos con esta interacción que tenemos con ustedes y hay una serie de preguntas que vamos a turnar a nuestra especialista, la doctora Elvira Hernández Carballido, para que les dé la respuesta oportuna, la respuesta correcta. Y mientras ella le pasa revista las preguntas que amablemente han formulado, yo quiero hacer presente desde luego las felicitaciones, los saludos que a través de las redes sociales nos han hecho llegar. Y estamos muy complacidos de recibir los saludos desde Zapopan, Jalisco, las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Madero en Ciudad de México, de Ecatepec en el Estado de México y también de Acolman, Estado de México, de la Ciudad de Puebla, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, de Saltillo, Coahuila, de Mérida, de Huehuetoca, Estado de México, también Tepotzotlán, Huejutla de Reyes Hidalgo y Jacona, Michoacán. Es, si ustedes ven, es una dispersión muy interesante de gente inteligente, de gente interesada, que sigue con detenimiento el desarrollo de cada una de nuestras transmisiones. Vamos a darle la palabra a Elvira Hernández para resolver incógnitas, preguntas que ustedes amablemente han planteado. Muchas gracias. Pues gracias por sus preguntas. Una de ellas es dónde podemos consultar los reportajes de Elvira Vargas y Magdalena Mondragón. Pues justo ahorita en el libro que acaba de anunciar mi querido amigo, ahí yo recupero los textos de Elvira y de Magdalena Mondragón para que se puedan consultar. O sea, es muy difícil encontrarlos porque pues hay que buscarlos en sus periódicos, El Nacional y La Prensa, pero bueno… y también, bueno, si quieren, mi tesis de maestría que se consulta en línea en Tesis UNAM, la tesis de maestría es sobre las primeras reporteras mexicanas y también ahí recupero estos textos de Elvira y de Magdalena Mondragón. Me preguntan si se han descubierto memorias de mujeres periodistas, pues las que tenemos ese interés, pues ahí vamos escarbando y vamos buscando esta presencia de las mujeres, les decía esta… acción maravillosa que tuvo, por ejemplo, Rosa María Valles de recuperar Ermila Galindo, en mi caso ahorita con Noemí Atamoros, pues también recuperarla a ella, la misma Sara Lovera, que es una gran periodista mexicana, le insistimos que no deje de contarnos su memoria, también en Hidalgo una periodista que fue, bueno, fue poeta, pero también periodista, Margarita Michelena, también fui a buscar a su hija para que pudiéramos recuperar el trabajo de Margarita Michelena y a veces es la forma de acercarnos a las familias de muchas de estas mujeres pues para que podamos recuperar sus historias. Pregunten si hay una relación entre la participación de las mujeres en la vida política del país y su participación en los medios de comunicación. No necesariamente, pero sí la hay. Bien dicen las feministas que lo personal es político, entonces sí hay por ahí alguna relación, a veces de que ellas escriban en algunos de los medios y también se animen a publicar como lo han hecho algunas diputadas y senadoras o que también busquen esos espacios para contarnos lo que ellas están haciendo o están realizando dentro de su vida política y pues de esa manera incluso abrir espacios en las secciones editoriales donde también muchas de ellas están escribiendo, entonces puede haber esa relación, aunque a mí la que más me gusta es una relación de complicidad, que las mujeres que están en cargos públicos confíen en nosotras las periodistas y nos den a contar sus historias, que también son muy importantes. Por ejemplo, allá en Hidalgo, yo he tratado de acercarme a las pioneras en cargos públicos en Hidalgo y saber qué han hecho, cómo lo han hecho, y también eso ha marcado una pauta importante en la vida política de nuestro país. ¿Qué opina de las mujeres reporteras, periodistas que hoy en día colaboran en tepas poco convencionales como Deportes y Nota Roja?
Pues obviamente que me encanta verlas en esos escenarios. Era antes tan raro ver a una mujer narrando un partido de fútbol, entrevistando a un deportista. Todavía es difícil. Hace como 10 años sacamos un libro que se llama Las que aman el fútbol y otras que no tanto. Y algunas colegas, digo, no fue el siglo pasado, fue este siglo, nos platicaban cómo para ser reporteras de deportes, le decían, pero tú cómo, de seguro quieres ir a coquetear con los futbolistas, o a ver, explícame qué es un fuera de lugar. Y decía ella, y cualquier chavo que llegaba y decía, quiero ser reportera de deportes, nadie les preguntaba por qué, si sabes. Entonces todavía sí hay resistencia, todavía sí hay mucho o poco sexismo en algunos espacios, pero el mismo trabajo de las mujeres ha hecho comprender que deportes y nota roja y cualquier otro tema que nos podamos imaginar ya no es privilegio de nadie, sino de quien lo pueda trabajar mejor, y ahí también están las mujeres. Para las mujeres el periodismo es un trabajo peligroso. Pues desgraciadamente el periodismo en este país es el trabajo más peligroso que podemos tener. Me da mucha tristeza cuando de pronto mis alumnos me dicen, yo no voy a ser periodista, maestra, los matan, los persiguen, y hay veces que no tengo elementos para decirles que no es cierto cuando de pronto hay una noticia, cuando de pronto hay un espacio que está ahí latente, pero ese peligro está latente siempre en nuestra vida. En una ocasión que fui presidenta del Premio Nacional de Periodismo, llegué a Sinaloa, acababan casi de matar a Javier Valdés, y yo llego a hablarles de que concursen para que se ganen un Premio Nacional de Periodismo, y un jovencito levantó la mano y me dijo, yo no quiero un premio, yo quiero que no nos mate. Y le dije, tienes toda la razón, pero ¿de qué manera les agradecemos lo que se arriesgan? ¿De qué manera les decimos gracias? Pues por lo menos con este premio. O sea, yo sé que esto es muy difícil, yo sé que ahorita ustedes están dolidos, asustados, indignados, porque pues acaban de matar a Javier Valdés. Le digo, muy absurdamente el señor del taxi me dice, híjole, aquí en Sinaloa no tenemos lugares turísticos, sino pues lugares donde o comió un narco o mataron a alguien. ¿Quiere ver dónde mataron a Javier Valdés? Le digo, no, gracias, no quiero ver ese lugar. Lo que yo quiero es que no lo olvidemos, lo que yo quiero es que siga siendo nuestro ejemplo. Y en ese Premio Nacional de Periodismo fue su esposa como invitada especial. Nos abrazamos muy, muy fuerte sin decir nada. Y yo me acuerdo que le dije, oye Griselda, en ningún momento Javier dijo qué miedo, o tú no le dijiste, ya no escribas de ese tema. No, Elvira, ¿cómo crees? Tal vez él pecó de confiado y decía, no creo que me pase algo, no creo. Y yo nunca me atreví a decirle no, porque sé que esto fue su vida, tan fue su vida que murió por eso. Entonces, el trabajo es peligroso siempre. Y claro, si vivimos en una sociedad patriarcal, puede ser mucho más peligroso en otros escenarios, ¿no? De que te hostiguen, de que te molesten, de que te exhiban de otra manera muy diferente como puede pasar un hombre. Pero lo más grave, pues, es que te asesinen, y ahora tenemos desgraciadamente muchos casos en nuestro país. Entonces, es un trabajo peligroso en general, pero obviamente, pues, para las mujeres con ciertas particularidades. ¿Cuál es el papel de la mujer del siglo XXI dentro de los medios de comunicación? Pues yo siempre, Elvira optimista, dice que hemos avanzado mucho. Por lo menos ya en los noticiarios de la televisión hemos tenido algunas titulares, las vemos en diferentes espacios, muchas reporteras, pocas directoras, pocas mujeres en puestos de decisión. Y eso es lo que de pronto dices, no, Elvira, no cantes victoria, todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer. Esta anécdota que les digo, todavía llegar a ser reportera de deportes no es muy bien visto, en nota roja tampoco, o lo tradicional que te quieran mandar a sociales porque eres mujer y tampoco sociales es tan fatal, pero de pronto dices, bueno, puedo reportear muchas cosas. Hay grandes avances que reconozco, que disfruto, que celebro, que presumo, pero también reconozco que todavía hay muchos espacios muy difíciles para las mujeres que quieran participar en los medios, sobre todo en los puestos de decisión. Sigue habiendo pocas directoras, pocas productoras, pocas mujeres que estén al frente de un medio de comunicación, y eso es algo que se tiene que seguir
trabajando y que tenemos que abrir en las universidades, empezando porque nuestras alumnas y nuestros alumnos pues tengan esa confianza y esa fuerza. Y como efectivamente ahorita veíamos también, pues ya ahorita gracias a las redes sociales, pues ya es más o menos complicado que tengas un espacio para expresarte. Ahorita una de las publicaciones de las que mencioné de las jóvenes, nosotras las Wiccas, ahí es un espacio tan bonito de unas chicas de Guanajuato que creen en ellas, que hacen su revista artesanal en unos cartones reciclados, pero que también la hacen digital y dices, esto me encanta, que busquen espacios para expresarse de diferentes maneras, es muy importante. Pero me gustaría decirles que en este siglo XXI estamos ya en todos los medios, pero también en todos los niveles jerárquicos y todavía eso está muy lejano. Todavía hay muchos problemas para reportear y ganar lo mismo a veces que los mismos hombres reporteros o de dedicarte a la reporteada y si tienes un hijo sepas dónde lo puedes dejar y si te quieres casar, pues que tu pareja respete que eres una mujer que no tiene horario para trabajar, todavía esas cosas están ahí latentes, pero pues vamos a seguir abriendo espacios para reflexionar y pues para sensibilizar a nuestra sociedad que nos permita que las mujeres en los medios de comunicación pues cada vez estemos más presentes y cada vez encontremos más ejemplos inspiradores como los que hoy les pude compartir. Y pues son las preguntas que tenemos aquí. Muchas gracias, Elvira. Tenemos saludos también desde la comarca lagunera de Papantla, Veracruz, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y finalmente Yasmín Tinoco te hace la siguiente pregunta y eso pues sería una magnífica recomendación para emprender nuevas tesis. ¿Qué seguimiento podemos hacer en épocas posteriores del periodismo hecho por mujeres que no sea de cosas de mujeres? Es decir, que no hablen de la receta, que no hablen de la ropita para niños. ¿Se puede hacer ese seguimiento viendo ya esta pluralidad de participaciones? Tu respuesta, Elvira, gracias. Sí, claro que sí se puede hacer. A veces, bueno, una como profesora pues va marcando ahí las pautas y va diciendo, oigan, hay que ver quiénes escribieron en el Universal. Yo creo que ahorita una gran ventaja, sobre todo pensando en el periodismo, en la prensa, en los periódicos, en donde podemos encontrar otro tipo de participaciones, es que ya muchos están digitalizados y los tenemos más a la mano. Y que de pronto ahí podemos encontrar muchos nombres de mujeres que podemos marcar esa pauta. O también, pues, insistía yo, ¿no?, en familiares, en estudiantes que de pronto también te digan, por ejemplo, este descubrimiento de Noemí Atamoros para mí fue muy importante porque su hija fue la que dijo, mi mamá todavía vive, mi mamá escribió pues casi 50 años en Excelsior y nadie sabe sobre ella. Si leemos los periodistas de Vicente Leñero y buscas dónde hay mujeres, en todo el libro solo mencionan a una, que es a Cecilia Treviño y así nada más de refilón. Pero bueno, no las encontramos ahí, pero las podemos encontrar en otros espacios. Sabemos otras investigadoras que estamos mencionando a diferentes periodistas y varias tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado que sin duda pueden abrir ese escenario. Entonces sí, podemos encontrar a muchas más mujeres periodistas, pues lo importante es empezar a abrir los periódicos. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de doctorado, que un amigo mío súper estudioso del Imparcial, le dije, voy a ver el Imparcial a ver quiénes escribieron y me dijo, ay, Elvira, vas a perder el tiempo, ahí no escribieron mujeres. Y yo dije, ¿cómo crees? Y empecé a buscar y fíjense, hay un número del Imparcial que me encanta, que sacaron un concurso, la chica que escriba más rápido en máquina de escribir y venga al periódico mañana a las 10, va a poder colaborar en el Imparcial. Y al otro día, el Imparcial saca una foto preciosa de un salón larguísimo y todas estas mujeres de principios del siglo XX con su sombrero de plumas, no les miento, más de 100 mujeres con su máquina de escribir entraron al concurso del Imparcial. ¿Cómo no las vio mi amigo? Pues es que esos lentes que nos dicen que sí existen de perspectiva de género, es ver a los hombres y ver a las mujeres, eso es lo que queremos. Y entonces, si en cualquier publicación las buscamos, ahí van a estar. Hace poco en Baja California se tituló una chica que empezó a decir, no hay mujeres periodistas en Baja California, pues las empezó a buscar
y encontró a cuatro, de verdad no saben qué historias tan bonitas, y las encontró, y su tesis se pudo realizar. Hace poco en San Luis Potosí hicieron un concurso. ¿Qué mujer periodista conoces de San Luis Potosí quieras contar su historia? Llegaron de verdad unos trabajos tan bonitos, y entonces ahí hay un montón de vertientes para encontrarlas. Y bueno, y yo en el estado de Hidalgo también ahí dando lata de que ahí habemos periodistas y que podemos hacer un trabajo periodístico representativo. Entonces, pues la invitación es esa, busquemos a las mujeres periodistas, busquemos a las mujeres creadoras de en los medios de comunicación y van a ver que vamos a llenar muchísimos libros más. Gracias. Pues hemos tenido una sexta sesión extraordinariamente enriquecedora. Además, déjenme decirles, la exposición, el recorrido histórico que llevamos a cabo, lo hizo o lo hace precisamente una investigadora, una académica, que también participa en medios de comunicación, que ha escrito en revistas como FEM, que ha estado también en programas radiofónicos, en fin, tenemos a una persona que no solamente describe su tema de trabajo, sino que también lo ejercita, y para quien se ponga vivo, ahí está el tema de tesis de licenciatura, vivo, completo, sin que le falten páginas y con toda la memoria bien puesta, sería una magnífica recomendación, quien la tome, pues adelante. Bien, agradecemos mucho al público que ha seguido cada una de las transmisiones de este curso, Historias de Lucha por los Derechos de las Mujeres en México. Desde luego, aquellas personas que estén inscritas, no dejen de registrar sus asistencias para tener la posibilidad de acreditar la constancia de participación como público. Estamos muy contentos, muy complacidos con todas y con todos ustedes y le damos cierre a esta transmisión. Desde luego no se pierdan la dinámica que a partir de mañana tendremos en redes sociales para que alguna de ustedes, alguna persona que con el mejor comentario sobre el desarrollo de este curso se lleve un ejemplar de Mujeres de Primera Plana publicado por Elvira Hernández Carballido. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de su director general, de las compañeras, de los compañeros que han hecho posible la transmisión de este curso, les damos las más cumplidas gracias y desde luego los esperamos en las próximas actividades que desarrollaremos temáticas análogas a la historia de género, la historia de las mujeres, pero también ese vasto horizonte que comprende la historia moderna y contemporánea de México y que el INERM recorre gustoso para todas y para todos ustedes. Mi nombre, David Guerrero, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.